Listo, Gran. Primero revisemos el sílabo, ¿sí? Vamos a revisar el sílabo, vamos a ver cuál es el contenido del sílabo, que de qué se trata esta materia, y ahí conversamos un poquito. Ya listo. Verán, entonces comencemos desde aquí. Listo, verán. Entonces lo que vamos a ver en esta materia es la parte que sigue entre la mezcla de estadística y lo de base de datos. Cuéntenme hasta dónde vieron base de datos del semestre pasado. Hoy voy a escoger al azar. José Borja, cuéntanos, ¿hasta dónde vieron base de datos del semestre pasado? Buenas tardes, Inge. Nosotros habíamos visto con usted mismo, era que vimos a los triggers. Ok. Pero eso ya. Pero es. Ah, ya, pero base de datos 1. No, dos. Uno habíamos pasado con la Ah, Inge Ventimiglia. ya. Ok, entonces ahorita base de datos. Ok, ya. Listo, entonces más o menos ya sé por dónde vieron ustedes. A ver, cuéntame, Esteban Ríos, cuéntame más o menos hasta dónde vieron base de datos 1. Bueno, o sea, en nuestro caso vimos igual hasta esa parte y todo lo que era, que tenía que ver cómo era esto con los respaldos y esas cosas. Bueno, no eran respaldos, perdón. ¿Cómo? Se me fue la palabra, back. Los backups. Sí, eso. Ya listo. Perdón. Bueno, en tal caso, los dos grupos lo que han visto es, son expertos en hacer consultas en base de datos, ¿verdad? Sí, eso sí. Ya, ok. Ya, chévere. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Eso por un lado. Y por el otro lado, la parte de estadística. ¿Qué nomás vieron en lo que era estadística? A ver, ahí démosle paso a Freddy Valverde. Cuéntanos qué vieron en la materia de estadística o algo similar. Básicamente vimos lo que eran los Así lo que te acuerdas, o así, no sé. Te dicen estadística, ¿qué es lo que vimos? Esto. A ver, entonces démosle el paso a Cristian Yumikinga. Cristian, cuéntanos, ¿qué es lo que te acuerdas de estadística? ¿O qué vieron en la materia de estadística? Listo, a ver, cuéntame, Cristian. No me acuerdo, ni siquiera es un tiempo que vi ¿Hace cuánto tomaste esa materia? el anterior mayo. Ah, ya. Pero más o menos lo que se te venga a la mente cuando escuchas la palabra estadística. No me acuerdo. Probabilidades. A ver, alguien que le ayude. Y aquí estoy anotando, por si acaso, las participaciones.
Las probabilidades. Ok, probabilidades, súper bien. Que tú eres José, ¿verdad? Sí. Ya, entonces el tema de probabilidad es lo que creo que se nos viene a la mente cuando escuchamos de estadística, ¿no? Probabilidades. Genial. A ver, vamos más abajo. Y a Jaira, cuéntanos, ¿qué es lo que se te viene a la mente cuando escuchas estadística? Vimos también las medidas de tendencia central. Pues, ya, dele. Sí, o sea, vieron temas como media, mediana, sí, moda, todo eso sí. Ya como que vamos acordándonos un poquito de lo que era el contenido de la materia, ¿no? Vamos a hacer un recorderis de algunos de esos temas para que no nos venga así de golpe, ¿ok? Y ya vamos a seguir conversando. Verán, entonces sí, efectivamente lo que vamos a ver es tres partes principales. Vamos a identificar los datos e información relevantes para una organización, ¿ya? Vamos a ver algunos términos que quién sabe lo hayan escuchado, que son cuadros de mando de control, dashboards, visualizaciones de estadísticas, etcétera, etcétera. Vamos a ver algo de datos estructurados y no estructurados. Vamos a ver un poquito de lo que ya vieron en base de datos, pero con una nueva tendencia que se utiliza hoy en día. Vamos a ver el tema de la consistencia de los datos. Algunas técnicas les voy a indicar para limpieza de datos y mucho que vamos a trabajar en esto, ¿no? Por otro lado, también vamos a hacer análisis específico. Hoy les cuento un poquito esta materia. Lo que vamos a hacer es, esta materia tenemos 16 sesiones, 32 sesiones. Sí, tenemos una los días lunes y otra los días, me acuerdo. Los días lunes y los días jueves. Y los días lunes y los jueves, ¿ya? Entonces tenemos 32 sesiones. Entonces tenemos bastante, bastante, bastante. Podemos cubrir en las 32 sesiones full ejercicios. 32 por 2. Listo. No, 32. 3. 3 horas tenemos. ¿Todos tienen clases antes de las 5 los días lunes? Sí. 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 Todos no, tenemos clases. Sí. Ay, ay, ay. ¿Y los días jueves? Sí, los días jueves, sí. También. También. Ah, ya, no, era para ver si quieren adelantar un poquito, pero no hay lío, la verdad. Ya, verán entonces, ¿cuál va a ser el contenido de la materia? Verán, esta materia vamos a ver, aparte del contenido de la materia, a mí me interesa bastante que ustedes sepan utilizar un lenguaje de programación que se llama Python. Ya, los que ya saben, chévere, bien. Más bien para que les ayuden a los compañeros. Los que no saben, igual, no se asusten porque vamos a ver aquí. No lo hayáis pensado nunca, pero están ahí. Si no fuera por su comida, ya os habríais olvidado completamente de su existencia. El transformador, el último lugar por el que pasa la corriente eléctrica antes de colarse en tu casa. ¿Para qué sería? Compañero Gabriel, por favor. No. De 25,000 voltios. Juan Coyaguasa, por favor, apague el micrófono, ¿no? Gracias. ¿Alguien más que esté viendo videos tutoriales en YouTube? Ya, tengo acá a Alejandro Armas que levantó la mano. Cuéntame, Alejandro Armas. Disculpa, no vi. No, Inge, era para respecto a lo que preguntó de estadística, pero ya no veo lo que levantó la mano, entonces no hay sí, problema. Sí, chuta, ya, ahorita ya le hice más grandecita la pantalla para poder ver de todos. Ya listo. Gracias, Alejandro. Ya verán, entonces tenemos estas, a la semana tenemos 6 horas. Seis horas a la semana por 16, listo. Ya verán, entonces lo que les mencionaba es que vamos a ver dos temas, ¿no? Aparte del contenido que es la materia, a mí me interesa que ustedes sepan un lenguaje de programación que se llama Python, ¿ya? No se asusten si es que no saben, la curva de aprendizaje de Python es súper corta. De hecho, con los otros chicos que veíamos programación avanzada, desarrollaron un juego en el semestre. Pero con ustedes lo que vamos a orientarnos es a la parte del análisis de datos. Sí, entonces ahí vamos a ver todas las etapas y el proceso del análisis de datos, ¿no?
Entonces, verán, tengo aquí. Estos son los contenidos de la materia, ¿sí? Tenemos nosotros acá aparte, vamos a ver una introducción, qué es dato, qué es información, qué es conocimiento, datos estructurados, no estructurados, relevancia de los datos, etc. ¿Sí? Después vamos a ver otra macroetapa que se llama adquisición. Dentro de adquisición vamos a ver diferentes fuentes de datos. Ya les voy a contar, les va a gustar mucho esto porque vamos a hacer algo que se llama web scraping, recoger datos de redes sociales, recoger datos de páginas web, cargar datos de archivos de Excel, XML, imágenes, etc. ¿Sí? Después, limpieza y procesamiento de datos, vamos a hacer visualizaciones con datos, cómo hacer limpieza de datos, etc. Hasta por ahí más o menos termina el primer bimestre, ¿ya? Una vez que aquí termina el primer bimestre, nos vamos a la parte ya de análisis. Y ahí viene un poquito ya de, se puede decir, matemática, análisis estadístico, exploratorio y algunos otros temas. Ya vamos a ver las herramientas necesarias para que ustedes no se estén preocupando por esto de que chuta, cómo saco la mediana y cómo esto, ¿sí? Hay herramientas que ya se utilizan. Vamos a ver algo de OLAP, procesamiento analítico en línea, cómo ver datos en tiempo real. Por ejemplo, digamos que ustedes están monitoreando el tránsito con semáforos inteligentes y están cogiendo los datos de todos estos semáforos. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es analizar esos datos en tiempo real. Una vez que los datos se cargan en nuestra herramienta, visualizar, ¿no? Y ya vamos a ver para qué sirve todo esto. Ok, después en la parte de visualización, vamos a ver algunas herramientas para hacer visualización, para hacer reportes y listo. Por ahí en un macro, como vamos a ver, ¿no? Aquí están los temas de los talleres. Este documento que es la guía, yo ya les voy a subir a la carpeta de material. Ok, a ver, entonces déjenme subir a la carpeta de material esto. Listo, ya está subido en la carpeta de materia. Ya les pido que me confirmen. ¿Qué más? Entre la parte de bibliografía, aquí ahí hay algunos libros, ¿ok? Entonces, si es que no consiguen esos libros, a ver, entonces voy a poner aquí las tareas, ¿no? Conseguir los libros. Si es que no pueden conseguir los libros, me avisan para ver cuál libro no consiguieron. Listo, verán entonces. Ya. Entonces ahí tenemos los libros y vamos a la parte de cómo serán las evaluaciones. Verán cómo son 16 semanas hábiles, se las ha dividido 8 semanas para el primer bimestre y dentro de esas 8 semanas del primer bimestre tenemos a la mitad, que sería la cuarta semana, tenemos la primera evaluación con un cierto porcentaje y pasando una semana va a haber evaluación. Entonces, esta semana no hay evaluación, la siguiente sí. La semana 3 no hay evaluación, la cuarta sí. ¿Ok? Entonces, la semana evaluaciones son pasando una semana, ¿no? Semana 2 evaluación. Para que no se nos salga tan pesado al final. Ya, eso en cuanto a las evaluaciones. Va a haber también los deberes, ¿sí? Por ahí puede ser que haya deberes un poco
cortos, largos, pero el que más pesa es este, el proyecto bimestral. Sí, es un proyecto, ya vamos a ver si es que es individual o en pareja, pero ya eso hablaremos en su momento. Listo, verán entonces, en cuanto al contenido, está todo programado. Aquí están las 32 sesiones que tengo con ustedes. Ok, entonces tengo 32 sesiones de 3 horas cada uno. ¿Sí? Entonces tenemos con ustedes 96 horas, es súper bastante, podemos avanzar bastantísimo. Podemos cubrir bastante material. Ok. Entonces, como les había mencionado, ya depende bastante de ustedes, ¿no? Yo creo que ya están suficientemente grandes, no para que les diga, vean, cierren las otras ventanas o no sé, cierren el Fortnite, el pool, todo eso. Entonces ya depende mucho de ustedes. Cuéntanos, Anderson. Sí, buenas tardes. Disculpe, le quería hacer una pregunta sobre el sílabo. Si nos va a subir el sílabo a la carpeta. Ya está subido. Ya ha estado subido de mañana. Está en la carpeta. ¿Está en la carpeta o en la aula virtual? Les indico. A ver, déjenme, les indico. Ya, Inge, gracias. A ver, todos ingresen al aula virtual y con eso de una vez también me avisan si es que tienen acceso. Listo, bueno, entonces una vez que acceden al aula virtual, ahí en la parte de análisis de datos o las materias que ustedes estén, les va a decir donde dice comunicándonos repositorio del material y aquí está un link. Una vez que se abre el link, está esta carpeta compartida. ¿Ok? En esta carpeta compartida yo voy a poner el material o la bibliografía que... Ahí está. A ver, entonces, por favor, todos revisen. Si es que alguien no puede acceder, me avisa para de una vez solucionarlo. Si no, asumo que sí pudieron acceder todos. Ya. A ver, entonces, este cronograma corresponde acá a los temas macro, ¿no? A estos 6 temas macro. Los 3 primeros en el primer bimestre, los 3 segundos en el segundo bimestre.
Ya, gracias. Entonces, si es que alguien no puede acceder al material, me avisa, ¿no? Entonces, en esa carpeta vamos a poner, les voy a poner el material y las presentaciones. Ojo, las presentaciones las voy a subir hasta lo que veamos el día de hoy, ¿sí? Y les voy a mandar un par de capítulos del libro o algo para que ustedes avancen. Ya les explico ese tema. A ver, entonces, el tema de la introducción, y aquí ya viene todo a detalle, ¿no? Más o menos que vamos a ver. Ojo, esto va a diferir un poquito porque como yo les había mencionado, aparte de este tema del contenido de la materia, necesito que sepan utilizar Python como herramienta, ¿sí? Esa es una. No sé si es que todos están de acuerdo o ya asumo que todos pueden aprender por su lado Python y con eso avanzamos un poco más rápido. Sí, asumo que todos pueden aprender Python por su parte. Claro, Inge, tocaría ponerse a estudiar, a aprender, a recordar más que todo. Ya, y para los compañeros que no han tomado. Sí, Inge. Sí, todo bien, ya verán. Ojo que ese es un plus de la materia, o sea, no es parte del contenido de la materia. En ningún lado van a ver que dice Python, Hola Mundo o algo así. Pero sí vamos a hacer una parte muy, muy introductoria y de ahí sí verán que le van a coger el tino. Sí, yo confío mucho en sus capacidades. Ya, entonces, bueno. Aquí está la parte donde vamos a ver. Vamos a ver por la herramienta Zoom. Aquí está el link de la herramienta y el código de la EPN. Ok, por favor, entonces esto, por favor, lean lo que es las políticas de desarrollo del curso. Y listo. Entonces empezamos. Sí, cursos de Python ya les voy a indicar. Hay muchísimos. Yo les voy a pasar bastantes libros. De hecho, con la parte introductoria que veamos aquí, les va a ayudar bastante. Entonces, sí, no se preocupen. Yo ya les subo libros. Y ya que sepan un poquito más, les subo libros específicos para visualización de datos y todo eso. ¿Ok? Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya. Entonces, vamos con esto. Ok, verán. Esta parte del análisis de datos se combina bastante. Ah, otra cosa. Por favor, irán tomando apuntes, ¿no? Que voy a dar al final del bimestre unos puntos extra por los mejores apuntes que hayan tomado. Otra cosa más. La clase está siendo grabada, entonces ya les voy igual a indicar el link. Sí. Se supone que iba a hacer streaming también en YouTube, pero no sé, algo pasó con la cuenta. Entonces ya desde la otra clase espero que para no estar grabando y que me ocupe espacio, sino más bien que esté subido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, entonces eso, ¿no? Vamos a ver la parte de los apuntes y a los que tengan los mejores apuntes se les va a dar puntaje adicional. ¿Ya? Hay bastantes cosas que se van en lo que uno conversa y no constan en el material. Entonces, ahí les cuento, les comento. A ver, verán, como background. Este tema del análisis de datos, yo lo vengo dando. Yo también soy profesor de la ESPE en la maestría de minería de datos. Soy profesor también en la UISEC en el tema de Big Data.
Y ya lo llevo manejando desde, no sé, hace 5 años. Entonces tengo una empresa en la cual hacemos consultoría sobre este tema, ¿ya? ¿Qué es esto del análisis de datos? Y ustedes ya se deben haber dado cuenta cuando estaban manejando SQL Server, por ejemplo, ¿sí? Que tenían bastante información y que tenían bastante, no sabíamos a veces por dónde empezar las consultas o qué hacer con esas consultas, ¿ya? Entonces, la parte del análisis de datos va muy vinculada con lo que se llama minería de datos, ¿ya? Entonces, todos estos temas van de la mano. Les cuento qué es la minería de datos. Aquí están algunos conceptos y ahí están sus referencias, ¿no? La minería de datos es un término relativamente moderno, y lo digo relativamente moderno porque es este libro de Hernández Orallo, debe ser de hace 17 años, 15 años, sí. Entonces, relativamente moderno. Por eso, pero son conceptos que no han cambiado, ¿no? Integra numerosas técnicas de análisis de datos y extracción de modelos. Entonces, aquí vamos a ver esta partecita de análisis de datos que se llama la materia, pero yo sí quiero llevarles un poquito a un siguiente nivel, ver qué es lo que hacemos con este análisis de datos, para qué nos sirve este tema del análisis de datos, ¿ok? Y la extracción de modelos también hemos de ver eso, ¿sí? Un poquito más. Como les mencionaba, ese contenido es referencial, y al ser referencial, no quiero decir que vamos a ver menos que eso, sino más bien un poco más que eso, ¿ya? Y es por eso que estoy incorporando algunos otros temas y la herramienta de Python que me interesa que sepa muy bien, ¿ya? Es la capacidad de extraer patrones, de describir tendencias, de irregularidades, de predecir comportamientos y en general de sacar partido de la información que nos rodea hoy en día. Tenemos que la minería de datos es una etapa aparte del proceso de extracción de conocimientos a partir de datos. Este proceso consta de varias fases e incorpora diferentes técnicas, ¿ok? Entonces, aquí hay algo muy importante que le voy a subrayar. Las bases de datos, ¿no? Entonces, chuta, ¿para qué vimos base de datos del semestre pasado? Para algo ha de ser, ¿no es cierto? ¿Y para qué esta materia es la continuación de bases de datos? Para algo ha de ser. Y veamos que... ¿Para qué es todo esto? El momento en que nosotros tenemos datos, se integran numerosas técnicas. Y estas técnicas nos permiten predecir patrones. ¿A qué me refiero con esto de patrones? Les voy a decir, a adelantarme un poquito en cuanto al contenido de la materia. Digamos que ustedes tienen un local de, no sé, de venta de videojuegos, ¿ya? Entonces, ese local de venta de videojuegos, todos los diciembres vende un montón. Comienza, y por ahí enero y febrero medio bajo y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen el siguiente año con los... Dicen, en 2016 vendí, no sé, 100 juegos. 2017 vendí 105 juegos. 2018 vendí 110 juegos. ¿Ya? Entonces, se dieron cuenta que cada año como que se iba incrementando esta tendencia. Y se va incrementando las ventas. Entonces, dicen, chuta, a ver, entonces, ¿será que el 2020 vendo esa misma tendencia? Capaz que ya estoy por los 2030. Compremos 2030 ya para tener surtidito. Entonces, ya compran 130 juegos y le tienen listo para la venta. ¿Ok? Pero, ¿dónde estamos grabando? ¿Dónde estamos poniendo toda esta información? Y ahí para eso nos sirven las bases de datos, ¿no? Entonces aquí tenemos las bases de datos. Y algo que vamos a ver, los sistemas de tomas de decisiones. ¿Ok? Estas tendencias también se llaman patrones, ¿no? Nosotros vamos a extraer patrones y describir esas tendencias basadas en los patrones. ¿Ok? Para ver comportamientos. ¿Ya? Más o menos... Todo este tiempo ustedes han de haber estado escuchando de ley de los datos del COVID, ¿sí? Entonces, en estos datos del COVID se veía que la curva, eso de la curva, ¿y qué diablos es la curva? Entonces, también hemos de hablar un poquito más adelante de eso, que tengamos un poquito más de fundamentos. Ya vamos a hablar de qué es esto de la curva y cómo es que se puede predecir matemáticamente cuál puede ser una posible tendencia, ¿sí? Entonces, igual, hemos de hablar de ese tema.
Listo, verán, entonces, déjenme ver. Vamos a la primera parte. Esta es llamada la pirámide del conocimiento. ¿Ya? A ver, déjenme ver. Siendo las 5:34, les voy a dar 3 minutos para que googleen y encuentren esta datos de información. La pirámide del conocimiento, pirámide de la sabiduría. ¿Sí? A ver, entonces les doy unos 5 minutos. No. Sí, unos 5 minutos está bien. Van a googlear y ya regreso para hacerles preguntas. Ok. Listo, pasaron 4 o 5 minutos. Entonces veamos. Compañero Juan Collaguazo, cuéntame, ¿con qué nombre le encontraste esta pirámide? Aún no le encuentro esa pirámide. Se estaba viendo como pirámides del conocimiento, pero no encuentro esa misma pirámide. Había otras. Ok, tenemos por acá Anderson Córdoba. Cuéntame, ¿cómo le encontraste esa pirámide?
Yo lo estaba viendo ahí en una página que era Pirámide del Conocimiento, pero hablaba claro. más de que de la base iban de los datos, después yeah. pasaba al nivel de la información y que añadiéndole valor a los datos, esto se convertía en información. Después la información era la base del conocimiento. Perfecto. Listo, verán. Entonces vamos en la misma línea, ¿ok? Entonces, súper resumidito como nos comentó el compañero, ¿ya? Esta pirámide del conocimiento tiene en la parte inferior algo que se llaman datos, ¿sí? Y ahí el día de hoy tenemos que quedar muy claros en qué es un dato y en qué se diferencia la información. Ok. Verán, entonces déjenme hacer una pequeña actividad acá en una herramienta. Listo, verán. A ver, entonces, por favor, verán, van a acceder a esta dirección. polf.com/saldumbide. Pudieran acceder. Una vez que ustedes accedan a esta dirección, les va a salir esa pregunta. Bueno, primero les va a pedir un nombre. Por favor, ponga su nombre para registrarle. Y de ahí les va a hacer esta pregunta. Y les va a decir cuál es su helado favorito. Entonces ahí ustedes van a votar. Listo. Vamos, chocolate y otro sabor. Sigan, sigan. Vamos, mora, por ahí gana, vainilla. Ok. Mira, yo voy a anotar aquí porque yo ya sé cuál gana. Así que sigan votando. Listo, parece que hay un empate. Ya, yo puse mi ganador aquí, ¿no? Chocolate, ¿ya? Verán, entonces, por lo general, este es uno de los sabores más vendidos, el de chocolate, ¿sí? Y aquí quisiera... algunos comentarios de su parte, algo de feedback, ¿no? Verán, cuando ustedes salen con sus amigos, bueno, cuando salían antes del coronavirus, ¿es más difícil ponerse de acuerdo cuando están más
o cuando están menos? Cuéntanos, Marvin. A mi criterio, cuando estamos menos. ¿Cuando están menos es más difícil? Sí, es difícil. Ok, ya. Vamos por acá. Rubén, ¿qué piensas al respecto? Sí, coincido, creo que es más difícil ponerse de acuerdo cuando está menos. Ya, sí, o sea, pon de ley, verán, cuando ustedes están con su amiga, su amigo, su novio, su novia, y solo entre dos, ¿a qué quieres ir a comer? Chuta, no sé, ¿qué será? Bueno, sé lo que tú quieras. Solo entre dos es complicadísimo ponerse de acuerdo, ¿ya? Pero cuando tenemos a alguien que está, no sé, el mal tercio, dice, no, mejor vamos a las bielas, no, mejor vamos acá. Y si es que ustedes tienen un universo más grande, es mucho más fácil tomar decisiones, ¿ok? Y es algo así lo que se da en las votaciones. A veces dicen, chuta, es que ganó solo por un voto, ¿no? Entonces están escogiendo la directiva del curso para armar el paseo y el chupe de fin de año. Y resulta que esa lista ganó por un voto, ¿ya? Y así es, gana por un voto, pero ya es ganar, ganar. Entonces el tema es que, efectivamente, como dijeron los compañeros, ¿no? Cuando el universo es más pequeño, es más difícil tomar una decisión. Pero cuando es un poco más grande, ya nosotros podemos, no les vamos a complacer obviamente a todos, ¿no? Pero ya se puede tomar una decisión y se dice tanto, ¿ya? Este ejercicio que estamos de los helados, yo lo he hecho así con un auditorio de unas 300 personas y ahí directamente se levanta chocolate y vainilla. Son los que siempre ganan. Chocolate y vainilla. Entonces, es más fácil, ¿no? Si es que esta votación hubiéramos hecho con 5 de ustedes, hubiera sido un poco como, no sé, al azar, por así decirlo. ¿Ok? Ya, verán. Entonces, al igual que en las votaciones, esto que pasa, ¿sí? Estos datos son los eventos puntuales. ¿Ya? Entonces, imagínense que ustedes se van a pegar, no sé, las bielas y quieren irse a este bar o a este bar, ¿ya? Y unos votan por ir a este bar y otros votan por ir a este bar. Y entonces no van a decir, ah, bueno, ustedes váyanse allá y yo me voy para acá. Sí, la verdad es que a veces dicen, bueno, vamos todos para acá. Ahora, la opinión de cada uno en un conjunto de datos como que es relevante, pero no es tan pesada. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el hecho de que tú digas fresa, pero 50 digan chocolate, de ley gana chocolate. Y como que lo tuyo no es muy trascendente, ¿no? Entonces, el voto único, el voto puntual, ese se llama dato, ¿ya? Cuando ustedes van en las votaciones y estamos en elecciones de algún candidato, lo que sea, ustedes van y el papelito en sí, ¿sí? Entonces, este papelito que ustedes tienen así, y ustedes votan por X persona, por sí solo no dice nada, ¿ok? ¿Cuándo dice algo esto? Cuando se agrupan, cuando se organizan todos estos datos, ¿ok? Entonces, estos datos cuando se los agrupa, ya nos dan otro tipo de, que se llama información, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo también de datos hay? Verán, déjenme indicarles. Sí. Datos e información se están generando a gran cantidad todo el tiempo. Entonces pónganse, desde que yo abrí esta página, si le ven en la parte de acá, me dice que se han generado 9000 tweets por segundo a razón de 250,000 tweets en 28 o 29 segundos, ¿ya? Entonces, imagínense toda la cantidad de datos de información que se está generando, ¿sí? Nosotros nos podemos apropiar y apersonar de toda esta información para hacer nuestros análisis. Ok, verán entonces, por aquí yo tengo, les invito a ver, ingresen ustedes también a esta página. Les pongo aquí la dirección. Es internetlivestats.com, one second. Okay, a ver, les dejo ahí para que ingresen y exploremos un poco estos datos.
Ok, entonces le sigo ahí contando. Ya, entonces aquí nosotros tenemos que se generan estos datos, ¿no? Tengo que estas fotos en Instagram en un segundo, como 1000 fotos en Instagram, a razón de 135,000 desde que abrí la página. Tumblr, llamadas en Skype, tráfico en Internet, por aquí vemos. Sí, desde que abrí la página, ¿no? En un minuto con 50 segundos tenemos un tráfico de Internet de 10 millones de gigas. ¿Se imaginan esa cantidad de datos que se están transfiriendo? Pero ojo, verán, entonces si es que yo me voy a estos datos que se están generando, me voy a este pedacito de datos. En sí, quién sabe sea una fracción de una foto, por ejemplo. Es decir, el dato por sí mucho no me da conocimiento de lo que está tratando. ¿Ok? Por aquí tengo búsquedas en Google, desde que por segundo se hacen 83,000 búsquedas. Desde que abrí la página van 12 millones de búsquedas. Videos en YouTube, 13 millones abiertos desde que abrimos esta página. Ok. Y un medio tradicional, por así decirlo, pero que se le utiliza mucho, correo electrónico. Se envían alrededor de 3 millones de correos de emails por segundo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver la cantidad en 3 minutos. ¿Sí? Ya vamos 500 millones, 600 millones de emails en estos 3 minutos. Y como ustedes pueden también ver algo muy interesante, estos oscuritos son spams. Sí, entonces es spam, spam, spam. Es decir, pese a que yo tenga datos, no significa que los datos también sean buenos. Sí, tengo que ver cuál es la calidad de los datos. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a votaciones? Por ahí ponen nulo, por ahí una carita pintada, que es sacando el dedo, cualquier cosa, ¿sí? Entonces, obviamente, estoy ejerciendo mi voto, pero no estoy poniendo un dato válido, por así decirlo, ¿sí? O pongo mala línea por ahí, cualquier cosa, ¿ok? Entonces, ese dato no es válido, ¿no? Ese dato no me funciona para mi contabilización. Listo. Veamos esta otra página. Okay. Dice población mundial. Aquí podemos ver. Nacimientos de este año. 60 millones de nacimientos de este año. Nacimientos de este día. Casi 300,000 nacimientos de este día. Muertes de este año. Muertes de este día. Ok. Y aquí tenemos algunas otras estadísticas de diferentes áreas, ¿no? Entonces, vamos a ver esta última. Listo, verán, por WhatsApp les estoy enviando algunos.
algunos fragmentos. Los links también les envié por ahí. Ok. A ver, entonces ingresen esos links y exploremos un poquito los datos. Ok, a ver, entonces 3 minutos, 4 minutos en esos links. Ingresen a los links y exploremos esos datos. A ver de qué se trata. Listo, pasaron 3 minutos. A ver, vamos a ver. Por acá, Ronnie, cuéntame, ¿qué link es el que más le curioseaste? ¿De qué se trata? Ah, estaba viéndole esa página de Akamai, profe. ¿Ya? Me interesó porque ahí dice en qué lugares, o sea, en qué sectores de la industria hay como que más ataques. Y pues parece que en las inversiones, me parece que es esta, ahí es donde... Más, obviamente, más allá, ¿cómo se llama? Abusos, sí, o con acciones ilegales, ¿no? Entonces, y en gaming, por ejemplo, o sea, me sorprende que haya, ¿no? Porque parecería que solo es entretenimiento y parece que también son víctimas de todo esto. Sí, eso sí. De vulnerabilidad. Sí, ajá. Yo no sé si les ha pasado, pero no sé, la cuenta de Twitch me sabe llegar que alguien quiso acceder. Y me envían la clave como para recuperar la clave. Y de ahí me pongo a investigar de dónde ha sido eso. Y no sé, es de algún país asiático o es de la India. Y digo, chuta, y eso que yo no publico. O sea, imagínense los que sí publican qué cantidad de ataques tendrán en temas de solo de hacer streaming de videojuegos. Sí. Y pásanos al tema de datos, de empresas, etcétera. Desde algún lado tenemos que ver, ¿no? Entonces, mira, este tipo de análisis que tú hiciste ahorita y dices, mira, los videojuegos y también el tema de la venta, del retail, el uno tiene más ataques que el otro, ¿sí? Y ya nos estamos yendo un poquito más allá de los datos, ¿no? Entonces ya sabemos que cuando nosotros unificamos los datos, ya podemos sacar este otro tipo de algo. Y este otro tipo de algo se llama información, ¿ok? Entonces ya vamos a ir un poquito para allá. Gracias, Ron. Ya, entonces, quedándonos un poco en este tema de los datos aún, vamos a ver qué es un dataset. Entonces, obviamente, como su nombre lo indica, un dataset es un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, ustedes tienen tweets en un archivo plano, una colección de imágenes en un directorio, un extracto de filas de una hoja de cálculo,
una tupla en una base de datos, ¿sí? Archivos históricos en un, perdón, datos históricos en un archivo XML, ¿ok? ¿A quién de ustedes les ha tocado hacer contabilización de votos en cuando hay votaciones? A mí. Ah, sí, ya bastante. Sí, dos veces. A ver, cuéntanos del compañero que te ha tocado dos veces. Cuando ya acabas de contar el voto, ¿no? Yo creo que hace unos 15 años me tocó a mí, pero yo era suplente y nada más. Pero no me quedé al proceso de conteo. ¿Qué haces al final? O sea, viene la persona, viene con el papelito, vota y después, ¿cuál es el primer paso que haces? O sea, tenemos el listado primero de las personas que pertenecen a ese sector y no tiene que darnos la cédula para darle su papeleta, más que todo. Pero ya cuando se cierran las urnas. Ah, cuando se cierran las urnas, primero ordenamos todas las papeletas que son vacías. Las que están vacías, cuántas sobraron, hacemos la contabilización de esa. Y segundo, abrimos la ANFOR y hacemos una separación primero de los votos que son válidos y los que no son válidos. Entonces, eso hacemos primero. De ahí empezamos la contabilidad. Ya, chévere, Vicente. Hasta ese punto, ¿no? Muchas gracias. Verán, entonces, hasta ese punto, como cuenta el compañero, en sí los datos, ya vino toda la gente, ya hizo las votaciones, no dicen nada, porque todavía no contabilizamos, no separamos los nulos, los blancos, todo eso, no hemos hecho nada de ese tema, ¿no? Entonces, este proceso de limpieza es muy interesante, o sea, es muy importante en todo, ¿no? Pero lo que ya tenía en las urnas es unificar. Entonces, este dataset es un conjunto de datos que tienen ciertos atributos. ¿Algo nos ibas a decir, Cristian? No, ok. Ya. Entonces, este dataset es un conjunto de datos. O sea, al principio todos los datos están en las urnas, desordenados y todo, pero es un dataset, ¿sí? Pues yo cojo la urna, o no sé si cogen los militares o el presidente de la mesa. Entonces viene y con mi dataset, es decir, con la urna, con todos los datos, comienzo a organizar. Ya ese organizar ya le vamos a ver después. Entonces, este dataset es un archivo de Excel, una carpeta con métricas, ¿sí? Una colección de imágenes en un directorio, puede ser muchas cosas. Por ejemplo, la Politécnica Nacional tiene en el Cotopaxi algunos sensores, que esos sensores están alrededor y hay muchísimos de esos. Hay veces que alguno de ellos falla y ya nos envían esos datos, ¿sí? Entonces se envían los datos y en el geofísico de la Poli es lo que se analiza, ¿ya? Listo. Entonces, eso es un dataset, ¿no? Ahora, como estamos centrados en este tema de los datos y antes de pasar a lo de información, tenemos que desglosar muchísimo qué son esto de los datos, ¿no? Los datos tienen estas tres propiedades básicamente. Hay otras propiedades que tienen los datos, pero estas son las principales. Ok, entonces comencemos. Déjenme ver si es que aquí tengo, no. Ya, entonces esto les voy a contar de memoria. La parte de los datos, estas tres aristas, velocidad, variedad y volumen. ¿No? Comencemos por la parte de volumen, ¿ok? A ver, ¿quién se acuerda qué capacidad de datos se podía grabar en un disquete? Creo que era 15 kilobytes, algo así. No, 100 kilobytes, 100 megabytes, no sé, no me acuerdo. Era 1.44 megabytes los discos de 3.5, ¿sí? los chiquitos, porque había los grandes de 5.25 que grababan 512 kb, ¿ya? Entonces, la unidad de información que ustedes deben conocer, por ejemplo, si es que ustedes hacen un archivo de texto en la computadora y en el escritorio, clic derecho, crear archivo de texto, el mínimo que se les va a grabar es 1 KB, me parece. Si es que ustedes ya le comienzan a llenar, por ahí 2 KB, 3 KB, etcétera, ¿sí? Cuando ustedes hacían un programa en C,
No sé si es que se acuerden o si es que más o menos se hayan fijado cuántos kbytes era el programa en C. Así, el más largo que hayan hecho. Ya, pero ninguno de esos debe haber pasado los megabytes, ¿ok? Ya, entonces, por ahí tenemos los kbytes, después tenemos los megabytes. Los gigas, sí, gigabytes, entonces, no sé, las compus de almacenamiento. Creo que el estándar ahora, la mayoría de computadoras viene con un tera, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Sí. Más o menos un tera, ¿no es cierto? O sea, si es que alguien de ahí se va a comprar una compu, lo que primero pregunta es, no sé, si tiene un tera, sí tiene un tera, ¿ya? Pero antes, yo me acuerdo la primera compu, la primera puta señasasasos, era con gigas, y era 1.2 gigas era la compu. Ok, entonces era como que wow. Y en ese ¿qué hacía con eso? ¿Qué hacía con eso? Si ahorita el teléfono, el más básico, tiene más capacidad de almacenamiento. Bueno, pero es que en ese entonces no era uno que se bajaba las series completas del internet, nada, no. Lo máximo que eran ahí eran los MP3. Y si es que ustedes ven un MP3 así de buena calidad, de 128 kbps, estará por los 7 megas. Entonces, como que sí era fresco nomás. Ya. Bueno, pero entonces ahora vamos, y entre kbyte y megabyte hay 1024 la unidad, ¿no es cierto? Entonces, eso sí. Eso creo que les dan en arquitectura de computadores, ¿verdad? Bueno, entonces entre el kbyte y el megabyte tenemos 1024 veces. ¿Ok? Entre el megabyte y el gigabyte, 1024 veces. Y entre el gigabyte y el terabyte, 1024. ¿Ok? Entonces, hasta ahí llega nuestro conocimiento de lo que es el almacenamiento. Ahora, después del terabyte, tenemos nosotros el petabyte. ¿Ok? Entonces, la más grande unidad de almacenamiento que tenemos conocida es el iotabyte. ¿Ok? Así como les estoy escribiendo ahorita en el chat. Listo. A ver, entonces, googleemos las unidades de medida, más o menos para ver de qué es lo que se trata cada una de ellas. A ver, un minutito. Listo. Entonces ya deben haber encontrado por ahí en la Wikipedia, donde sea, estas unidades de medida de los datos, ¿no es cierto? Kbyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Analizar los datos ahora no va a ser lo mismo que analizar en 10 años. Y así como se sorprendieron que yo les decía que esa compu que tuve tenía 1.2 gigas y que era en ese entonces, wow. Los teras que ahorita nos parece suficientes, les prometo que en unos 10 años va a ser como que, ¿qué hacías con un solo tera? ¿Sí? Porque, de hecho, ahorita ya se ve, ¿no es cierto? Ya vienen videos en 4K, hay videos, algunos que ya se pueden descargar en 8K, ¿sí? Entonces, un video de lo que utilizaba
qué sé yo, los Blu-ray del PlayStation son 50 gigas, ¿no es cierto? Y los de doble capa me parece que llegan hasta 100 algo. Son 100 algo gigas para un juego, ¿ya? Y yo lo que les sé comentar en los cursos es, yo cuando jugaba, a ver, a mí me gustaba Duke Nukem, que eran 14 disquetes, o Wolfenstein, o como eso, bueno, también era como 17 disquetes, me parece que era Wolfenstein. Doom era 17 disquetes. Wolfenstein creo que era 3 disquetes nomás. El Príncipe de Persia era un disquete y así. Entonces, analizar los datos de ahorita va a ser diferente que cuando analicen después, ¿sí? Pero, por así decirlo, los conceptos van a ser los mismos, ¿sí? Entonces, la cantidad de datos que nosotros estamos generando a diario, se puede decir que va por el tema de los terabytes, ¿sí? En redes sociales va por el tema de los petabytes. O sea, si es que ustedes buscan qué cantidad de datos hay en Facebook, por ejemplo, van por el tema de los petabytes. Ninguna red social va por los depta o por los sotabytes o yotabytes. No. Cuéntame, Anderson. Sí, aquí buscando un poco, encontré que hay algo que se llama terabyte, que equivale a 1024 yotabytes, que nos había dicho que era la más grande. O sea, me parece que hay algo más. El gráfico está al revés, el de... Ya te entiendo. Terabyte, ajá. Sí. O sea, y eso, pónganse para análisis de datos de, no sé, imágenes del espacio. Sí, temas como esos se utiliza almacenamiento, pero inimaginable. Lo bueno del almacenamiento es que es relativamente económico, ¿verdad? Ahorita estará, no sé, ¿cuánto está un disco duro por ahí? Si me pasan el dato, uno de un disco duro de un tera externo. Como unos 70. Por ahí unos 60, sí. Ajá. $80, sí. De 60 a 80. Por ahí. Depende de dónde compre. Si es por la izquierda. Claro. No, para, con factura y todo. Ya, pero póngase. Yo me acuerdo en... Igual, eso también va bajando de precio. Sí, no sé, las flash. Cuando recién salieron. Pucha, que se le pierda una flash era, pero... Hagan cuenta, no sé, que se me perdió el celular, era porque era caro y tenían un giga de almacenamiento, me parece que era un giga. Y ya ahora uno chuta, a veces está por ahí y se encuentra la flash o no sabe dónde, en qué bolsillo dejó la flash, ¿sí? Porque también va bajando los precios del almacenamiento. Entonces eso es algo súper interesante porque como ahorita nosotros tenemos de estas flash de un tera, yo a los discos externos de un tera, a ver, se hicieron populares desde hace, no sé, unos 8 años, ¿será? Y desde ahí hay discos externos de un tera, 2 teras, máximo he visto de 4 teras. Y como que es suficiente, ¿no? Pero ya algún rato eso va a cambiar. Esa es la parte en cuanto al volumen. Entonces quiero que todos estén claros que esta propiedad de los datos, del volumen, esté clara, ¿sí? Yo creo que sí, ¿no? Sí. Vamos con la otra parte, la velocidad. Ok, entonces los datos también se generan a cierta velocidad. Ya, a ver cómo es esto de la velocidad. Más o menos en el gráfico ese del primer link, el que dice Internet Live Stats, ustedes ven en qué velocidad se están generando los datos, por ejemplo, de Twitter, por ejemplo, de Facebook, ok, por ejemplo, de Instagram, ya. Por ejemplo, los datos que generan sus teléfonos celulares. Aunque ustedes no crean. A ver, yo creo que sí. Déjenme, les indico algo.
Ok, verán. Abran su cuenta de Gmail. Listo, verán, entonces ya todos abrieron su cuenta de Gmail, ¿no es cierto? Van a abrir en otra y se loguean, obviamente. Entonces ya están validados ahí. Y van a abrir esta página que está aquí y les paso al chat, ¿no? Ya. Entonces de ahí les pasé al chat. Entonces, en esa página, ya listo, entonces verán, todos accedan, pero recuerden que en otra pestaña están logueados, ¿no? Entonces ahí ustedes acceden. Y ahí ustedes pueden ver que ustedes están generando datos, ¿no? Les está saliendo esta pantalla, por ejemplo, bueno, aquí se ve dónde estuvieron. Obviamente yo he estado en casita. Y espero que ustedes también. Entonces, si es que no, véanle algún día que hayan salido de casa, ya no sé, a comprar en la tienda. O véanle una fecha anterior, ¿sí? Antes del tema del coronavirus. Ustedes van a ver cuál ha sido su trayectoria, qué nomás han hecho, por dónde han estado. Inclusive en la parte de acá izquierda van a ver las fotos que tomaron, ¿ya? Entonces les doy unos 4 minutos para que curiosidad en eso.
Perfecto, a ver, cuéntenme, ¿exploraron ahí? Sí, profe, salió sí. Unas ubicaciones bien interesantes. ¿Qué andabas por el 2-2? Entonces, vean, ustedes están generando datos, ¿no? Y eso es bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros ponemos aceptar a todo. Pero bueno, así nosotros vamos generando datos, ¿no? Entonces, esos datos, lo bueno es que no son públicos, por así decirlo, ¿no? No son públicos. Están, de hecho, por eso les dice loguear primero a ustedes. Si es que se olvidan por ahí, ahí sí pueden ver por dónde se fueron y toda esa nota. Y se puede ver, ¿no? Muchos datos que ustedes van generando en el transcurso de su día a día. Ok. Y eso con cualquier dispositivo electrónico, o sea, ya entonces lo que estábamos hablando es del tema de velocidad. Tenemos nosotros varios temporizaciones, podríamos decirlo así, de generación de datos. Una que es lo que se llama real time, que es lo que ahorita están generando, ¿no? De hecho, si es que ustedes prueban algún rato que salga, a ver, cuando dicen compartir mi localización en WhatsApp, y ponen compartir localización en tiempo real, que ocurre en live, location, algo así. Les dice dónde están, ¿no? Y es al segundo. Entonces, ahí se puede ver dónde está la otra persona en WhatsApp. O les dice qué fue, cae. ¿Y dónde estás? A ver, mándame tu geolocalización. Y si le ponen en tiempo real, ustedes se mueven y les va siguiendo y todo eso, ¿ya? Tenemos otra que es en intervalos de tiempo. Entonces, hay veces que nosotros necesitamos hacer este tipo de análisis mensual, semestral. Entonces, en algunas empresas les dicen, por favor, necesito el reporte del último semestre. Entonces, en ese reporte del último semestre le puede decir, necesito de la última semana, ¿ya? Entonces, ahí tenemos esto que es por intervalos de tiempo. Ok. Entonces, estos intervalos de tiempo hay veces que pueden ser muy extensos o muy cortos. Entonces, necesito los datos de la última, no sé, las últimas Olimpiadas, cada 4 años. O necesito los datos de las últimas 5 minutos, ¿sí? Que no es tiempo real, pero es algo muy interesante que se puede analizar. Tengo por acá sparse, es decir, un poco más espaciado, por así decirlo, un intervalo más largo, ¿no? Entonces, de la última década, por ejemplo, de lo último siglo, ¿sí? Ustedes pueden hacer datos así, más espaciados. Tengo otro tipo de dato que no es por la temporización, sino más bien por el conjunto de datos que se envía y es de tipo batch. Entonces, esta generación de datos de tipo batch se da por lo general cuando tenemos demasiadas consultas y tenemos un cuello de botella de transacción muy corto, muy pequeño. Por ejemplo, esto se da en los bancos, ¿sí? Ustedes sí se han dado cuenta que a veces sacan dinero del cajero automático y no se les refleja al instante, sino después de un par de días. ¿Alguien le ha pasado, tal vez? No, a nadie. Qué bueno, qué suerte. A mí me pasó una vez en el banco de ahí de sistemas. Yo saqué plata y la verdad no me acordé. Y después de un fin de semana, o sea, saqué creo que un jueves y de ahí el día martes veo, paga, se debitó $100 de su tarjeta y me quedo loco. Entonces, este tipo de transacciones que se hace tipo batch, por lo general hacen algunos bancos al final del día o al final de la jornada laboral. O cuando usted hace un cambio de cheque, también no es que ese rato ya le debitan, ¿sí? Sino va como a la cámara de compensación que se llama. Y se hacen estas transacciones como en conjunto. Entonces, de hecho, esto que es de tipo batch significa en lote, es decir, en un conjunto de transacciones, ¿ya? Y este conjunto de transacciones puede durar una noche completa, por ejemplo, ¿sí?
Sí. Listo. Eso en cuanto a la generación de datos, a la parte de velocidad. ¿Alguna pregunta en este aspecto? Ya, a ver, les voy a dar un par de minutos para hacer tres ejemplos de... A ver, les escribo en el chat. Ejemplos de generación de datos. Listo, a ver. Unos tres ejemplos de eso. Y les pregunto en un par de minutos. Ok, a ver, entonces, para no preguntarle de uno en uno y que todos participen, escríbanme en el chat. En el chat de aquí de Zoom, escríbanme. Un ejemplo de datos en real time y un ejemplo de datos tipo batch. A ver, veamos. Perfecto, en real time un chat, muy bien. Real time espectadores de un live, sí, muy bien. A ver, vamos los demás, cuéntenme. Transmisiones en vivo por YouTube, recuento de palabras en real time, de un tweet, running, real time reacciones, publicaciones de Facebook, ok. Puede ser una llamada, ok. Ok, videoconferencias. Listo, verán. Entonces... Ya con estos ejemplos nos damos cuenta muy clarito el tema de lo que es real time, ¿verdad? Creo que queda un poquito el tema de batch. Se dan cuenta que el tema de batch es en diferido, ¿ya? Es decir, yo cojo un conjunto de datos y lo analizo después. ¿Dónde se da esto? En las votaciones. Entonces, en las votaciones que les dije, no se hace el recuento en real time. Si no se hace un recuento al final del día, se cierran las ánforas y se comienza la contabilización, ¿ok? Entonces vienen con la caja, ponen ahí y el tipo batch, ¿ya? Nos dan cuenta que esa es como una actividad posterior
a la toma de datos, ¿sí? Entonces creo que esos dos quedan claros, ¿no? Tal vez a alguien no le queda claro lo de batch. Lo de real time parece que sí pegó bien. Sí, Inge. Ajá. O sea, yo estoy ahorita haciendo pasantías en una cooperativa y, o sea, por ejemplo, los tipo batch serían, ellos es como que toman todas las operaciones y las realizan a fin de día. Perfecto. Entonces se hace un cierre de caja. Noche. Y en ese cierre de caja le toca hacer todos los balances y ver qué salió bien, qué salió mal. Y por lo general hay algunos bancos. Yo un tiempo trabajé en Tata, que da el servicio tecnológico a Banco del Pichincha. Y es por eso que a las 9 de la mañana todavía no hay sistema. Y es porque hay procesos, como menciona el compañero que en la cooperativa, procesos que corren toda la noche o que se hacen los cuadres toda la noche, ¿sí? Entonces eso es. Y hay veces que no es por tema transaccional, es decir, que tienen una computadora, qué bestia, qué lenta la computadora, que toda la noche no hace eso, sino también es un tema de legislativo, un tema legal, que tienen que como que hacer un corte al final del día y una apertura de caja al principio de la mañana, ¿sí? Entonces, sí, este tipo de temas son los de batch. Ok. Creo que ahí estamos claros con esos temas, ¿sí? Verán, siendo las 6:30, vamos a hacer un break de unos 10 minutos y regresamos, ¿ok? Perfecto, Inge. Sí, Inge. Listo. 7:20, nos vemos. Inge, una pregunta. ¿Puede mandar el link a mi correo? No llegó para ver el movimiento que vieron. Rubén. Sí, Rubén. Ya. ¿En el grupo de WhatsApp no te llegó los links? No. Para el del movimiento, lo último que vimos de movimiento en... El de Google está en el chat del Zoom. Ah, ya te entendí, Rubén. Ya te reenvío está en el chat del Zoom. Ya. Ajá. Ya listo. Entonces nos vemos en 10 minutos. Ya vi. Gracias.
Mande, papá. ¿Vas a ser la reina o tú muy bien también? Listos, a ver, ahí todos una reacción, levanten la mano, a ver si es que están o no están. Eso, gracias. Solo Anderson Córdoba está. Ronnie también. Miguel. Nadie más. Se han quedado dormidos los demás. Presente, Inge. Ahí hay una manito para que levante. Ya. Ahí ya les dije. Se han ido a ver la Rosa de Guadalupe, creo, al otro cuarto. Chévere. A ver, entonces sigamos, ¿verdad? Entonces ya vimos estas propiedades que tienen los datos, ¿no? Vimos estas propiedades que tienen los datos, vimos el volumen y vimos la velocidad. Yo creo que esos dos puntos quedan súper claros. Ahora hablamos un poquito de esto que es la variedad de los datos. A ver. En la parte de variedad de los datos, nosotros tenemos diferentes tipos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, texto. Creo que ahí todos estamos claros. Sí estamos claros lo que es un archivo CSV. Un archivo CSV es un archivo tipo Excel, que es un comma separated values, que son valores separados por comas, si es que nosotros le abrimos un archivo plano. Fotos. Entonces, analizar, por ejemplo, un texto es diferente a analizar una foto. Ok. Ya. Es también diferente analizar un video, analizar un SMS. Listo. Y algo que ustedes vieron el semestre pasado es esto de las bases de datos relacionales. Entonces ahí está RDBMS. Sí, que es un Relational Database System. ¿Sí? Y un concepto que vamos a ver este semestre es las bases de datos no SQL. Pero asimismo, no es parte del programa, pero sí necesito que ustedes sepan esos temas. ¿Ok? Ya. Entonces, este es el otro tipo, variedad de datos. Ustedes tienen diferentes tipos de datos. No sé, yo pensaría que a todos se les apareció este problema, ¿no? ¿Cómo grabamos en una base de datos relacional una imagen? Sí, bastante sí lo resolvieron, de lo que me acuerdo en los proyectos que al menos yo vi. Por ejemplo, Ronnie, cuéntanos cómo resolvías este problema de grabar una imagen en la base de datos. A ver, para un sistema web. Lo que sí era, ¿cómo es web? Me valía de una etiqueta, o sea, de una etiqueta A, y de ahí ponía la URL y se colocaba la imagen. O era en una IMG, ajá. Y lo único que yo guardaba en la base de datos era la URL y tenía en algún servidor o algo remoto. O en un local también me había como tener la imagen guardada. Eso, perfecto. Eso, profe. Ya. ¿Alguno que haya tomado otra estrategia para guardar la imagen? Con un enlace de la imagen desde el internet. Ok. ¿Alguien le grabó en binario? Sí, también yo. En binario le guardé, pero se hacía muy pesado el archivo y la base de datos. Ok, entonces, si bien es diferente el manejo de los datos, por ejemplo, la solución que de haber hecho algún rato Vicente, se coge el contenido de la imagen, por ejemplo, se le guarda en binario en un archivo, en un campo en la base de datos, y el rato de recuperarlo se le vuelve a armar, por así decirlo. Sí, por ahí Ronnie también y José, el enlace o grabar la base en una URL local,
poner el enlace, un enlace remoto. Entonces, hay muchos temas de cómo manejar los datos, ¿no? Ahora, si es que nosotros quisiéramos ver, digamos que ustedes están haciendo un sistema inteligente para verificar fotos, ¿no? Para verificar que las fotos, un reconocimiento de imágenes, a ver si es que la persona que entra está con mascarilla, ¿ya? Entonces, es diferente analizar una imagen, analizar un texto. Sí, en este tema de la imagen, si ven que hay un procesamiento previo, se tiene que escanear la imagen, ver si es que cumple diferentes patrones, etc. Entonces, es diferente el tema de manejar datos de imagen, manejar datos de texto, manejar datos de video, manejar datos de sonido, manejar datos de PDFs. Todos esos son diferentes enfoques que se les tiene que dar el rato que estemos viendo los datos, ¿ya? Pues ahí tomemos en cuenta. Lo que hemos hecho hasta ahora en bases de datos, se podría decir, es hacer análisis y consultas en archivos planos, ¿no es cierto? Pero, digamos, a ver, ¿dónde ustedes hacen este tipo de análisis de patrones? En los CAPTCHA. Entonces, les sale los CAPTCHA y un dibujito y les dice que seleccione dónde está dibujado un hidrante. Ustedes comienzan a seleccionar ahí, ¿sí? Entonces, este tipo ya es otro tipo de análisis de imágenes que también viene a ser algo muy interesante y sí podría estar dentro de esto, ¿no? Entonces, como les digo, digamos que están haciendo un sistema de reconocimiento de rostro para saber las personas que entran al SWOT están con mascarilla o no. Entonces, pasa la persona, no está con mascarilla, una alerta. Ya están haciendo análisis en tiempo real de una imagen y están analizando megabytes de datos. Ok. Listo, verán. Entonces ahí se presentan, perdón, ¿alguna pregunta en esto de la variedad de los datos? ¿No? Todo ok. Ya listo. Seguimos entonces. ¿Cómo es este tema? ¿Qué nomás se presenta o qué es lo que pasa? Hay algunas preguntas que se nos presentan, ¿no? ¿Qué cantidad de datos se analiza? ¿Con qué frecuencia son analizados los datos? ¿Cuáles son las principales fuentes de datos? Cuéntanos, no me acuerdo, creo que era de Esteban el que estabas haciendo las pasantías de una cooperativa. No, Inge. ¿Quién era el que estaba haciendo la... en una cooperativa? Yo, Alejandro. Sí. Ya. Yeah. Entonces, por ejemplo, ayúdanos con estas preguntas ya. Tal vez tú sabes qué cantidad de datos analizan al final del día. O sea, así exactamente, no sé qué tal. Pero estará en el rango de los kbytes, megabytes, gigabytes. Yo creo que deben estar en rango de los gigabytes. Ok. Listo, entonces ya tenemos esta pregunta que es muy importante. Nosotros, para saber, no tiras, Alejandro, para que nos ayudes con las otras preguntas. Entonces, para saber nosotros, primero, ¿qué base de datos o qué repositorio? Yo necesito saber como qué cantidad de datos voy a analizar, ¿no? Porque no es lo mismo grabar gigas, almacenar gigas, que analizar megas o que analizar kbytes, ¿sí? ¿Con qué frecuencia son actualizados esos datos? Esos datos los actualizan a diario. Ya, entonces como nos comentaba el compañero, tienen un corte diario al final del día y listo, sabemos con qué frecuencia se actualizan los datos, ¿sí? Y dentro de esto la última pregunta, ¿cuáles serían las principales fuentes de datos? O sea, las fuentes de datos son de todos lados, las cajas de las agencias, las ATMs, okay, de los cajeros automáticos... los balances, okay, los cuadres, todo ese tipo de cosas. Ya, entonces, Alejandro nos menciona que tienen diferentes insumos de datos, ¿no? Entonces, cuando ustedes igual tienen un sistema, por lo general no van a tener una sola base de datos de origen, ni un solo generador de datos, sino van a tener muchos, ¿no? De hecho, eso que vieron hace rato en la página de Google donde está el historial, no solamente trabaja su GPS, si es que ustedes se dan cuenta, se triangula el origen y el destino, ¿no? Y pese a que ustedes no tengan datos, les hace una ruta, una pseudo ruta de por dónde ustedes estuvieron.
y se van generando esos datos. Entonces, en su celular igual, no solamente está el GPS, sino también por ahí interviene el Wi-Fi. Por ahí también se triangula los datos que son enviados a las repetidoras de celular, a las repetidoras de cada celda. Entonces, las principales fuentes de datos pueden ser muchas. Listo. A ver, déjame ver esta parte. Ya, vamos con un par de conceptos más y pasamos a la otra parte, ¿ya? Esto es algo muy importante. ¿Qué es una métrica? Si es que nosotros regresamos acá a la pirámide. Sí, tenemos aquí unos indicadores de rendimiento. Entre los datos y la información, tenemos esto que se llama PIs, que son los indicadores de rendimiento. Entonces, no se vayan a olvidar de estos mini conceptos, ¿no? Estos indicadores de rendimiento, ya, son basados en esto que se llaman métricas. ¿Qué son las métricas? Son unidades expresadas en alguna unidad. Por ejemplo, número de likes. Ahí le pueden ver número de likes. Esa es una métrica, ¿no? La temperatura. Sí, ahí pueden ver un termómetro. Es una unidad expresada en una métrica, en grados centígrados, en grados Fahrenheit, etc. ¿Sí? Por ahí tenemos un altímetro. Entonces, en un avión me dice a qué altura, cuántos pies se encuentra del nivel del mar. Entonces, esa es una unidad expresada en una medida. ¿Sí? Por ahí también tenemos número de vistas. Es una unidad expresada en una, perdón, es una, esta métrica es una unidad expresada en una unidad o en algún porcentaje, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos, qué sé yo, nuestra altura, nuestro peso, nuestra edad, ¿sí? Correcto. Y aquí viene el ejercicio que hicimos hace rato. El ejercicio que hicimos hace rato va a reflejar, veamos. ¿Listo? Les voy a poner aquí y les voy a poner para comparar. Sí pueden ver en esta diapositiva qué porcentaje tiene. Bueno, no el porcentaje, la verdad. ¿Quiénes eran los ganadores? Chocolate y vainilla. En esta tenemos acá chocolate. Y por acá tenemos, bueno, vainilla. Ya, pero chocolate era de los indiscutibles ganadores. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otros sabores, otros sabores, otros sabores. Pero por lo general lo que les comentaba es que el chocolate suele ganar. ¿Sí? Y esta puede decir que es una tendencia o una métrica internacional. ¿Ya? Listo. Entonces, ese momento en que nosotros ya unificamos todos los datos, ya se vuelven información. Entonces, ya nosotros no estamos hablando de un voto, o yo voté por Pepito Pérez, sino ya dicen, ya al unificar todos los datos, pasó esto. Entonces, ¿quién era el que me estaba comentando de qué hacen al final del día en las votaciones? Yo, Vicente. Ya, cuéntanos, Vicente, ¿qué es al final ya cuando cogen las cajas? Contamos, separamos los votos para metrizar de cuántos le tocó a cuál candidato, al otro candidato y eso. Organizan, ¿no es cierto? Entonces sí, organizan y van, no sé, poniendo por candidatos o por listas o por, ¿ya? Y se hace una contabilización y después llenan esas actas, me parece, ¿no es cierto? Sí, hacemos un llenado de actas. Y en esas actas ya dices cuál fue el ganador en tu mesa, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Entonces ya dices, tantos votos tuvo Pepito Pérez, tanto el otro candidato, ¿ya? Entonces recién en ese momento los datos crudos que nosotros teníamos se vuelven información, ¿ok? Y entonces ya cuando nosotros unificamos y organizamos estos, se vuelven información. Déjenme, les comparto, me cambio de diapositiva.
Ok. Ya. Entonces ahí tenemos nosotros la misma pirámide, ¿no? Vamos a ver que estos datos son elementos discontinuos que representan hechos. ¿Ya? Por favor, acá abajo está la fuente. No es nada inventado. De hecho, hay en muchos libros y hay muchas versiones. Hay algunas otras de estas pirámides que solamente llegan hasta la parte de conocimiento, pero no la de sabiduría. Y después les indico otro tipo de esquema que por ahí se desarrolló. ¿Ya? Entonces. Listo, Gran. Nos vamos a centrar solo en esta partecita del gráfico por el momento. Y esto es lo que nos comenta Vicente. ¿Sí? Es exactamente el mismo panorama que nos comenta. Tenemos los datos. Entonces, estas métricas que son recogidas. Sí, en ese caso en las votaciones en papelito, ¿ok? Lo que hizo el compañero, lo que hace en la mesa es organizarlos. Cogen, los organizan y ese momento contabiliza. Y ahí recién tenemos nosotros lo que es información. ¿Ok? Entonces creo que este gráfico queda muy claro. Vamos al otro punto. Ya, entonces regresemos acá. Aquí estamos. Listo. Verán, entonces... vamos a hacer, revisar este. Ya. Entonces verán. Para nosotros pasar de datos a información, nosotros encontramos esto que les había mencionado, que son los PIs, que son los indicadores de rendimiento. ¿Ya? Ahora, ya nosotros estamos en lo que es información. Creo que todos estamos claros en esa parte. Pero, ¿qué tenemos después de información? Es esto que se llama el conocimiento. Para esto, el conocimiento, nosotros nos valemos de esto, que son los KPIs. Ok, entonces veamos qué es los KPIs. En 2 minutos está resumido de bastante lo que ustedes puedan buscar en muchos libros. Entonces, atentos a lo que es un KPI. Tomarán apuntes, ¿ya?
Listo, entonces eso es un KPI súper resumido. Déjenme ver, les copio el link. Listo, ¿verdad? Entonces ya estamos subiendo en esa pirámide, ¿no? Y vamos a lo que es el conocimiento. Entonces, aquí el conocimiento ya es algo, una consecuencia de, de los datos y de la información generada, ¿sí? Entonces, es decir, cuando usted es una mezcla de varios elementos, ¿no? Y en esta gráfica, responde a algo, que es el cómo, ¿ya? A ver, haciendo una indicación de lo que son los KPIs, ¿ya? Los KPIs son indicadores clave. Si acá nosotros tenemos estos indicadores de rendimiento, nosotros aquí tenemos los KPIs que son los indicadores de rendimiento clave, ¿sí? Entonces, hay muchos indicadores de rendimiento que nos van a servir. Por ejemplo, cuando ustedes... ¿alguien de aquí tiene algún canal de YouTube o algún canal de, bueno, alguna red social, ¿ya? Entonces, en alguna red social ustedes tienen muchos indicadores. Estos indicadores, por ejemplo, ustedes suben un video y ese video tiene reacciones, ¿ok? Y esas reacciones tienen diferentes estados. Por ejemplo, si suben en Facebook, tiene el me gusta, o el que está el corazoncito abrazado, o el que, o la cara triste, la cara brava, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿quién sabe? A mí lo que me interesa es de estos indicadores de rendimiento, solamente los que sean me gusta. Los otros no me interesan mucho, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ahí yo llego a unas conclusiones, ya llego a la parte del conocimiento y digo... Ah, entonces resulta que cuando yo subo, no sé, videojuegos o subo canciones, a la gente le gusta, ¿ya? Y digamos que ustedes están haciendo una campaña de marketing para alguna empresa o alguna marca, ¿sí? Entonces, el hecho de que, no sé, ustedes suban temas políticos, quién sabe, no es muy bueno para esa marca, ¿ya? Entonces, ustedes ya tienen ahí un indicador y dicen, resulta que cuando subo temas políticos, ahí, no sé, hay un no me gusta. Ya, resulta que cuando subo canciones, ahí hay un me gusta, ¿sí? Entonces, esos indicadores de rendimiento me ayudan para llegar a esta parte que es el conocimiento. Entonces, yo ya sé un cómo, ¿ok? Y ya sé para qué está tomada esta información y qué se desencadena después de esta información, ¿sí? Entonces, este conocimiento, digamos que estamos en las votaciones. Ustedes ya ven que hay un ganador y ya en esta parte ya dicen, tal persona fue el ganador, ¿ok? Entonces nosotros tenemos aquí en conocimiento el último paso. ¿Sí? Ya tenemos todo organizado y tenemos aquí nuestra conclusión de la información, ¿ok? Entonces podemos decir que el conocimiento es la conclusión de la información. Y así para hacerlo súper resumido. ¿Ya? Ahora, si es que nosotros hacemos un corte de datos al día de hoy, como había mencionado el compañero, yo puedo saber cuáles son el estado de los datos. Y puedo tener esto de los datos, información y conocimiento hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero yo quiero saber qué podrá pasar mañana. ¿Sí? Y a ese... supuesto que puede pasar mañana con los datos, se le llama sabiduría. Para esto ya se aplican otro tipo de técnicas y de otro tipo de algoritmos, ¿ok? Entonces, esto le veremos más adelante, ¿ya? Sin embargo, hagan cuenta que lo que vieron es así en resumidas cuentas. Datos, estaba súper claro, me parece. Información también.
conocimiento viene a ser la conclusión de la información. Entonces, ustedes pueden decir, se vende más el helado de naranja, de chocolate, de vainilla que los otros, ¿ok? No sé, en el primer semestre pasé todas las materias y pueden hacerse una estadística de sus notas, ¿no? Cuánto tuve de notas y todo eso. Y aquí ustedes pueden poner en esta última parte que es sabiduría, qué es lo que puede pasar. Entonces hay una tendencia que ya se les ha de estar a ustedes presentando, que es, no sé, en primero se quedaron a supletorio en cuatro materias. Después se quedaron en dos, después en una y después ya no se quedaron, ¿sí? Y eso suele pasar, muchos de ustedes ya han de estar pasando por eso y si es que no fue el semestre pasado, verán que de aquí en adelante casi no se van a jalar o no se van a quedar a supletorio. ¿Ok? Y ahora vamos a estos ejemplos, que son datos, información, conocimiento y sabiduría. Entre datos tenemos operacionales, demográficos, geográficos, corporativos, compras. Aquí en información ya tenemos nosotros patrones, tendencias, relaciones, asociaciones, predicciones. Aquí en conocimiento, tipología de clientes, frecuencia de contactos, potencial del cliente. Esto ya vamos a ver. O sea, si estos términos de aquí no estamos muy familiarizados, no se preocupen. Y la parte de sabiduría. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos aquí sabiduría, captación, fidelización, segmentación de mercado, campañas, promociones, precios. Ya. Listo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo ok? Listo, listo. Verán, entonces vamos a hacer un pequeño trabajo ahorita, por favor. Para lo cual tenemos 30 minutitos. Ya. Listo, les dice grupos, por favor se unen a esos grupos y voy a pasar de grupo en grupo ahí, ¿cómo es? Resolviendo dudas, ¿sí? Los grupos están formados al azar y ahí me voy a unir.
Ronnie, ¿no teniste el grupo? Listo, vamos con el grupo 1. Está José, Cristian, Yajaira y Juan. A ver, listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta actividad? Para lo cual tienen 35 minutos. Vamos a hacer un pequeño resumen de esta pirámide del conocimiento. Entonces, van a explicar todos y cada uno de los elementos. Van a unir en un Word, no sé, ahí organícese entre ustedes. Y al final vamos a generar un PDF con los nombres de ustedes, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahí me escriben si es que tienen alguna pregunta, ¿ya? Ya regreso otra vez. Yay. ¿Quién hace? ¿Quién comparte la pantalla? Inge, buenas. Ya, listo. Entonces, sí se entendió, ¿no? Tenemos que hacer un resumen de la pirámide del conocimiento con cada uno de sus elementos. Lo que hayan comprendido, por ahí hagan un Word, se comparten, se van, ¿cómo es? Asignando actividades. Tenemos 35 minutos, generamos un PDF. Y ya regreso, ¿no? Para ver si tienen alguna duda y decirles dónde deben de subir. Ya. Ya, Inge. Correcto. ¿Qué tal, Ronnie? ¿Cómo estás? Listos, ¿qué tal en este? A ver, en este grupo estamos Esteban, Alejandro, Rubén y Ronnie. Sí. Ya. Sí se entendió la actividad en clase, ¿verdad? Yo, profe, justo ese rato se me lenté el internet. No escuché nada. Ah, ya. Un resumen de la pirámide del conocimiento. Entonces, explica cada uno de los elementos. Por ahí organícese ustedes un Word, pongan las ideas principales. Nada al pie de la letra, sino lo que hayan comprendido y generan al final un PDF con el nombre de todos. Y ahí regreso para darles indicaciones, ¿yo? Inge, una pregunta. Sí. El resumen, como seas, puede ser un párrafo o algo así, ¿sí? Claro, sí, súper corto, bien conciso. Ya. Ya, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, aquí estamos con Anderson, Miguel Torres, Miguel Jurado y Freddy. Chévere. Sí se entendió el ejercicio, ¿verdad? Sí. Ya, listo. Entonces, cualquier duda, ahí chateamos. Yo ya regreso en un ratito para darles indicaciones sobre dónde deben subir, ¿no? Ya. Ya.
¿Cómo les va? ¿Ya vamos terminando? Sí, Inge, ya mismo terminamos. Ya mismo, Inge. Chévere. Si es que ya terminan, abandonan este break room, ¿ya? Listo. ¿Cómo les va? ¿Listos? ¿Ya vamos terminando? Sí, que ya. Ya estamos terminando. De la posibilidad de ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Ya vamos terminando? O ya vine por aquí. ¿Qué tal, profe? Por acá sí. Listo, creo que ya fue. No, acá me falta. ¿Cómo están? ¿Ya vamos terminando? Ya casi. Listo, los espero en el otro, el principal, ¿no? Ya dije.
Perfecto, ya se van uniendo. Ok, creo que estamos todos, o se me perdió un grupo. Un grupo se me perdió. Escríbanle, díganles que se unan. No le veo al señor Culiaguazo. Inge. Sí. ¿Dónde le subimos el PDF? Ya les digo. Sino que se me perdieron dos compañeros, así que... Ya, entonces ahí no sabes. Ya verán, a ver, les adelanto a ustedes, ¿no? Vamos a subir en el aula virtual. Les voy a compartir la pantalla. Dos actividades tenemos pendientes. Ok, entonces, por favor, en el aula virtual dice una actividad dentro de la unidad 1. Que está datos de información y conocimiento. La primera actividad es este deber, ¿no? Pirámide del conocimiento. Y ahí subirían todos y cada uno su PDF. Si es que quieren hacer alguna mejora, está abierto esto hasta que le suban hasta la medianoche, ¿ok? Segunda actividad, van a instalar Python, ¿ok? Van a instalar Python, solamente les doy como indicaciones que se descarguen de aquí, ¿sí? Si es que tienen alguna duda o algún tema en la parte de la instalación, me avisa. Sin embargo, nosotros la próxima clase vamos a hacer un recorderis de lo que es Python y vamos a hablar un poquito de Python, ¿ya? Entonces, si es que necesitan ayuda, con toda confianza, por favor, me escriben y me dicen, ¿sabe qué? Me quedé en esta parte, no sé cómo instalar. Algo muy importante que yo quiero cuando estén instalando Python es, y anoten esta parte, esto de las variables de entorno.
Esta presentación ya está subida en la carpeta de material. Sí, se encuentra aquí. Visualización y análisis de datos con Python, ya está esto. Aquí está un paso a paso de cómo deben instalar la herramienta, ¿no? Ok, pero si se pierden, con toda confianza me escriben, por favor. ¿Ya? Algo muy importante que quiero que noten es esto de la instalación de las variables de entorno, que está en la página número 10, donde dice Add Python to Path. Eso, por favor, no se olviden de instalar porque después se hace un problema. Ok. Y listo. Y lo que tendrían que hacer como deber para la siguiente es ir capturando las pantallas de la instalación de esta herramienta. Nada más. Inge, una pregunta. Sí. ¿Solo sería de instalarle a Python, no un IDE como PyCharm? Más adelante está. Si es que quieren, le pueden instalar, ¿no? Aquí está PyCharm, Anaconda. Pero yo principalmente necesito Python. Si es que quieren ir un poquito más allá, le pueden instalar PyCharm, que ya vamos a hablar en la próxima clase. PyCharm, por si acaso, nosotros como Politécnica Nacional tienen licencia, ¿no? Entonces, una vez que ustedes se loguean y ahí, ¿ok? Pueden instalar la suite de Anaconda también, que es completa. Y les voy a indicar cómo instalar Jupyter también. Pero bueno, con que esté Python, básicamente estamos ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ah, las capturas de pantalla le ponemos en un PDF. Sí, le pueden poner en un PDF. Por si acaso, si es que el PDF se hace muy pesado, les mando este link de para comprimir PDFs. Yo creo que se han de saber usted. Uh-huh. Este le sirve para PDFs. Ya, entonces esa herramienta que les puse ahí en el grupo les sirve para comprimir PDFs y hacer algunas cosas. Eso es gratuito y les va a ayudar bastante. ¿Qué más? Nada más. Por favor, suban entonces esto de la pirámide hasta las 12 de la noche y el deber de la instalación de Python hasta las 5 del día jueves, me parece que le puse. Si es que tienen alguna duda, algún problema en subir los archivos, me avisan con tiempo, por favor. Tenemos una semana completa casi para que hagan, no estarán haciendo 5 minutos antes. Así que ahorita con tiempo prueben eso. Si tienen alguna duda, me avisan. Si es que no pueden acceder al material, también me escriben. Listo, estimados. Entonces creo que ahí estamos. Inge. Sí. Con que suba uno por grupo basta, ¿no es cierto? No, tienen que subir todos porque se registra. Ajá. En el aula virtual, por cierto, se registra la actividad individual, ¿no? Listo, señores. Eso es todo por la clase de hoy. En la misma carpeta de material, bueno, ya voy a ver dónde les subo el video, ¿no? Pero ya les indico, ya les pongo el link para que ustedes se puedan guiar en alguna cosa. Si es que no tienen dudas, muchas gracias y ahí se pueden ir desconectando. Y si tienen dudas, se pueden quedar un poquito más. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Cuídate. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Sí, hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. ¿Con quién hice grupo para ver eso del archivo? Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, que les vaya bien. Esteban, Ronnie o Vicente, ¿alguna duda? ¿No?
Sí, quiero saber con quién hice el grupo. Ah, profe, y yo nada más estaba esperando a los demás compañeros a ver si es que me escribían, porque como dijo que era la subida individual y, o sea, todos unimos en uno de Word. Ah, ya. Ya, claro, ahí escriban nomás en el grupo de WhatsApp ahí para... Oh, claro. ¿Sí? Ya, bueno. Sí, porque ahorita que vas a salir en todo. Ya, ya se fueron de una. Ya nos vemos, señores. Hasta luego.